2:06, estamos iniciando Historias y Vida, sábado 8 de noviembre. Gracias por estar en sintonía del 1040 y también, bueno, pues en radiomujer.com.mx. Ahí también puedes estar en comunicación a través de la sala de chat y también nos puedes ver. Muchísimas gracias por estar, pues, con la programación en fin de semana y que de verdad, bueno, pues, sobre todo un tema interesante y un poco dándole continuidad a lo que ya estaba platicando la señora Maya, porque, pues, como sabrás, el próximo viernes es el Día Mundial de la Diabetes y la verdad es que en Radio Mujer, bueno, pues, estamos muy preocupados y sobre todo, bueno, pues, con esta consigna de mantenerte informado para que tú sepas, pues, qué elegir en cuanto a la alimentación, a los hábitos saludables, que quizá lo has escuchado mucho y lo has escuchado durante varios años ya esto de los hábitos y de la diabetes, pero quiere decir que algo estamos haciendo mal, porque entonces con tanta información, ¿por qué no nos estamos cuidando o por qué no estamos cambiando esos hábitos de los que te mencionaba hace unos segundos? Vas a conocer la historia del señor Héctor. Él es un testimonio que esta tarde nos hizo favor de venir aquí a la cabina para platicarnos de su historia. Y mediante esta historia, bueno, pues lo que queremos es que tú te des cuenta que puedes salir adelante, puedes vivir perfecto con la enfermedad, siempre y cuando, bueno, pues seas responsable y cuides de ti, porque si no lo cuidas, no cuidas tú, nadie va a cuidar. Gracias a Arturo Cervantes, que está en los controles. Jessy todavía está en las líneas de teléfono, 3122-1190, 3647-1883. Gracias a Chuy Preciado, que está en la imagen. Y pues un saludo a las personas que nos escuchan en Austin, Texas, en el 95.1 de FM. Gracias de verdad por estar en sintonía del 1040 en fin de semana, ya sábado. Quizá ya estés descansando o posiblemente estás terminando de hacer tus actividades. Bueno, pues cualquiera que sea lo que estés realizando, que sea con buena compañía a través del 1040 Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Te presento a nuestros invitados. Te acabo de mencionar al señor Héctor Mendoza, es testimonio, y pues muchas gracias por estar aquí, don Héctor. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. También está con nosotros Adriana Morales, es licenciada en nutrición y educadora en diabetes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estoy muy contenta. Gracias por la invitación. Nosotros también, porque creo que sobre todo esto de educador en diabetes es lo que nos hace falta en México. Y lo resalto en México porque, bueno, pues sabemos que por ser mexicanos ya tenemos pues este gen, no sé si se le puede llamar así. Sí, así es. Por el simple hecho de ser mexicanos le abonamos un poquito más a esa predisposición a poder tener diabetes, ¿no? Por uh-huh. este gen, bueno, algunos le llaman como gen ahorrador, otros le dicen porque somos latinos, todos los que uh-huh. somos latinos tenemos esa tendencia a desarrollar diabetes, pues. Algo tenemos que tener, algo, ¿no? Tenemos. Digo, porque la verdad es que somos un encanto los latinos, los mexicanos, así es que sí. Algo tenía que ver ahí como un prietito en el arroz y que yo te decía que bueno ser esto de educador en diabetes porque, bueno, pues le da un plus, ¿no? No nada más a simplemente ser nutriólogo, que también, bueno, pues tienen todo el conocimiento y la información, pero me imagino que esta área o pues especializa precisamente en quienes viven con diabetes. Y yo veía una cifra a través de internet, que en México existen 8 millones de personas que padecen diabetes, más o menos, ¿no? Un aproximado. Y que otro tanto, es decir, 8 millones, no saben que tienen la enfermedad. Sí, fíjate, lo que es la Ensanut de 2012 nos menciona un 9.2% de prevalencia en personas con diabetes, uh-huh. que esto va siendo como 6.4 millones. De eso nosotros le llamamos la regla de las mitades, que por esos 6.4 millones siempre va a haber uno, por cada uno que hay con diagnóstico hay otro que no lo sabe. Y entonces sí es alarmante, porque uh-huh. a la hora de que se le diagnostica a una persona con diabetes es cuando ya viene cuando hay una complicación uh-huh. o cuando ya está muy avanzado y podemos decir que ya llevaba 1, 2, hasta 3 años con esta enfermedad, ¿no? Uh-huh. Es por eso la importancia de nosotros como asociación civil, más que estamos apoyando a las personas con diabetes, pero también a la prevención. Hay que claro. prevenir, ¿no? Antes de que llegue esta enfermedad. Entonces, sí, por cada uno que hay con el diagnóstico se dice que hay otro que no lo sabe. Y de los 6.4 millones de personas que tienen esta condición en México, una cuarta parte solamente llega a un buen control. ¿Por qué se le llama enfermedad crónico-degenerativa? Bueno, se le llama porque, bueno, de hecho nosotros tratamos de decirle
no que es una enfermedad, sino una condición de vida, pues. Uh-huh. Es una enfermedad crónico-degenerativa porque con el paso del tiempo se va degenerando, se va acabando el cuerpo, pues. Uh-huh. Si no llevamos a un buen control, esto va avanza mucho más rápido. Uh-huh. Si llevamos un buen control, esto se alarga un poco más y, bueno, ahí va a estar la historia de Héctor, uh-huh, que nos puede hacer mención de eso, ¿no? El que se prevenga o se detecte a tiempo hace toda la diferencia. Hace sí. la diferencia en el que la calidad de vida de las personas sea mejor. Y sobre todo, por ejemplo, con los niños y con los jóvenes, pues es como muy drástico, ¿no? Con uh-huh. los adultos, es muy drástico con los niños porque es rápido cuando detectas la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Ellos automáticamente caen en lo detona algo que deja de funcionar el páncreas y automáticamente se tiene que administrar insulina. Entonces, es más fácil de ir llevando, de ir educando, de ir generando conciencia para que las complicaciones sean menores, ¿no? Se reduce la calidad de vida en una persona joven con diabetes, pues se dice que sí, unos 20 años. Pero yo digo que si es a tiempo, podemos lograr muchas cosas, pues. Y qué bueno, pues tú lo acabas de decir, de repente los niños y jóvenes aprenden más rápido sí, que claro. un adulto, ¿no? Y entienden más de estos hábitos, que también tiene mucho que ver la familia, por supuesto, ¿no? Y claro. esto es algo también muy cultural. Años atrás, cómo cocinaban las abuelitas, las mamás, ¿no? Y que quizá, bueno, pues se ha ido modificando y es lo que ustedes están también haciendo a través de estas conferencias, de estas pláticas por medio de asociaciones, ¿no? El tratar de educar. Porque también la diabetes, bueno, pues genera otra serie de enfermedades, ¿no? Claro. Que ya son enfermedades muy, pues muy serias y que pues sí puede desembocar en muerte. Así, ¿no? Claro es. De hecho, se puede mencionar que en Jalisco, bueno, en México, le llamamos nosotros que es el primer lugar de causa de muerte, no por la diabetes, sino uh-huh. por las complicaciones que ocasiona la diabetes, ¿no? Cuando empiezan con diabetes hay problemas en el riñón, hay problemas a lo mejor en la vista, hay problemas en la cuestión de circulación sanguínea, hay problemas en el corazón. Entonces, dicen, la primera causa de muerte es el infarto, pues sí, pero ¿por qué se dio el infarto? Pues porque ya traía una diabetes, ¿no? Entonces, es como la complicación, le llaman ahí, claro. las complicaciones son las que nos llevan a la muerte. Vamos a la pausa, es la claro primera, al regreso ya comenzamos con la historia de don Héctor esta tarde, y tú tienes alguna pregunta o alguna duda, más adelante vamos a decir dónde están ubicados, dónde está ubicada esta asociación y lo que están haciendo en algunas plazas en algunos centros comerciales, bueno, pues adelantándose a este Día Mundial de la Diabetes. 31-22-11-90, 36-47-18-83, las líneas aquí en cabina. Vamos a la pausa. Estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 18 minutos, estamos platicando sobre, bueno, pues hacer conciencia de este padecimiento, de esta condición. Ya nos decía Adriana, sí le están llamando, ¿verdad? Una condición. Ah, sí, condición de vida. Una condición de vida, las personas que presentan diabetes. Y bueno, vamos a conocer la historia de don Héctor, que me decía exactamente el tiempo que lleva presentando esta condición. De vivir con dulce, tengo 19 años y 9 meses. 19 años, 9 meses. ¿Cómo se dio? ¿Cómo lo detectaron? Bueno, me detectaron, digamos, porque no con la sintomatología normal, digamos, que presentan todas las personas que viven con diabetes. Yo andaba haciendo una instalación, digamos, de una lámpara, uh-huh, y en el primer escalón de la escalera, digamos, uh-huh, bajando, digamos, se me resbaló el pie y me golpeé. Me golpeé, digamos, como tengo fractura de rodilla, tengo nada más media rótula, uh-huh, ¿verdad? Entonces a mí, digamos, la rodilla se me inflamó el pie. Y yo pensando que era, digamos, algún problema, digamos, de la cirugía, que algo había estado mal, uh-huh, ¿verdad? Entonces, digamos, hice lo normal, fomentos de agua caliente, desinflamatorios y pomadas, y pues la hinchazón, digamos, no bajaba de mi rodilla. Y busqué, digamos, al traumatólogo que me intervino, uh-huh, ¿verdad? Entonces, después de 3 meses de andarlo buscando, uh-huh, digamos, lo pude localizar.
Y ya le pregunté y me dijo, dice, ¿sabes qué? Necesitamos sacarte unas radiografías, digamos, para hacer un comparativo de tu rodilla izquierda con la de la derecha, digamos, para ver qué es lo que está mal. Dice, pero yo el trabajo lo hice bien. Dice, pero para estar seguros vamos a sacarte las radiografías. Uh-huh. Ya me sacó las radiografías, digamos, y fueron urgentes. Ya hizo la valoración y dice, no, sabes que está bien todo esto. Y luego dice, me preguntó, dice, ¿no estarás diabético? No sé. Uh-huh. Y dice, no, pues te voy a mandar a hacer unos análisis, digamos, urgentes. Uh-huh. Me mandaron a hacer los análisis, digamos, y en unas horas, digamos, ya tenía los resultados. Y ya me dijo, dice, ¿sabes qué? Que sí estás diabético. ¿Y usted ya conocía esta enfermedad? ¿O ya. ¿Alguien de su familia sí. lo tenía? Sí. Sí, ya mi madre, digamos, y una de mis hermanas, digamos, habían, uh-huh. vivieron con diabetes. Ya le dije, bueno, pues ahora dime qué es lo que debo de hacer. Uh-huh. Y ya me dijo, ¿sabes qué, pues tienes que hacer más ejercicio? Y yo, como duré una temporada, digamos, sin hacer ejercicio por exceso de trabajo, uh-huh. ¿verdad? Entonces fue la descuidada que me di. Uh-huh. Y pues a partir de ahí ya con lo que él me dijo, digamos, como yo en un tiempo fui semi-vegetariano, uh-huh. ¿verdad? Así es que con las indicaciones que él me dio, ¿verdad? Yo traté, digamos, de reducir, pues muchas de las cosas y estuve comiendo mucha verdura, digamos, era poca proteína, poca carne, uh-huh. casi la mayor parte era puros vegetales y fue de la manera, digamos, que yo empecé y duré aproximadamente así como 3 años. Y para saber, digamos, si estaba yo en condiciones más o menos de una glucosa aceptable, entonces, digamos, no había glucómetros como ahora. Uh-huh. Entonces tenía uno que medirse, digamos, la glucosa en la orina. Uh-huh. Yo iba, compraba mis frasquitos, digamos, de cintas y diario me monitoreaba, digamos, para ver, digamos, uh-huh. cómo estaba. Y anotaba, digamos, lo que traía de glucosa en la orina. Uh-huh. Y lo que me estaba comiendo, digamos, casi diario, para saber, digamos, qué es lo que me estaba alterando la glucosa, uh-huh. para dejar de comérmelo o comer menos cantidades. Uh-huh. Después de 3 años, yo dije, yo pienso que estoy haciendo las cosas bien, a lo mejor las estoy haciendo mal. Y recurrí con una nutrióloga, que también ha venido ya a algunos programas aquí sí. con ustedes. Uh-huh. Y ya me dijo ella, digamos, que estaba mal, que no era cierto lo que yo traía. Entonces me hizo pruebas, digamos, uh-huh. Ya con su glucómetro, y me cambió la dieta, me puso más proteína, y ya vio que constató, digamos, que sí, verdaderamente, digamos, lo que las cifras que yo le decía, pues variaban un poquito porque no es lo mismo la cantidad que sale en orina uh-huh. que la que sale, digamos, en sangre. Entonces ya vio ella y me mandaron a hacer análisis y ya vio que, pues verdaderamente, digamos, estaba bien. Uh-huh. Ahora dice, pues vamos a seguirle así. Uh-huh. Y no me dio ningún medicamento, ninguna nada. Y estuve sin ingerir, digamos, medicamentos hasta ahora, digamos, en 2010, uh-huh. entre octubre, septiembre, octubre, digamos, que me pegó el dengue. Uh-huh. Entonces, digamos, sí, digamos, mi glucosa se disparó y anduvo, digamos, para arriba y para abajo. Uh-huh. Y entonces, digamos, empecé a tomar la glipicida de 5 miligramos. Uh-huh. Y después, digamos, ya tuve que cambiarle a 10 miligramos, uno en la mañana y uno en la noche, y haciendo mi ejercicio, digamos, normal. Y bueno, don Héctor, nos lo platica así como bien sencillo, pero la verdad es que sí cuesta trabajo cambiar estos hábitos, ¿o no? Bueno, es que no cuesta trabajo. ¿No? Si yo me quiero, uh-huh. pues yo me tengo que cuidar, digamos, yo quiero estar bien, y yo no quiero ser un problema para la familia. Y ahora, ¿por qué tantas personas que también conocemos y pues sabemos que no se cuidan y sabemos que también tienen la enfermedad y es como de, no que no se cuiden, sino que de repente está el, bueno, pues me paso un poquito con, no sé, con una tortilla de más, ¿no? O con, tomo dulce, no sé, y creen que no, pues que poquito no causa ningún problema, ¿no? Así es. Como el poco a poquito se va juntando. Se va acumulando, ¿no? Exacto. ¿No? Yo creo que tiene mucha razón lo que dice don Héctor, que es en parte el hacer conciencia, pues, que es quererse, uh-huh. ¿no? El decir, yo quiero estar bien, no quiero generar problema a los demás, pues me voy a cuidar, ¿no? Pero es como esa conciencia. Sobre todo el aceptar la enfermedad. Yo uh-huh. creo que también eso es parte clave de
de tratarse, del proceso, aceptar la enfermedad para poder darle algo, empezar a hacer acciones que ayuden a ese buen control, ¿no? Aceptar que es algo que no se puede cambiar, ¿no? Y que no se te va a quitar. Exactamente, es una condición, ¿no? Una condición de vida en la cual, pues, hay que agarrarle el lado amable, no hay que verlo de manera negativa. Y si lo vemos así, muchos años se mencionaba que el tener diabetes era como de chin, ya no voy a poder comer jamás dulce, pasteles, galletas, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, la dieta o el plan de alimentación que tiene que tener una persona con diabetes es automáticamente la misma que deberíamos de llevar cualquier persona sin esa condición, que es comer saludable, hacer ejercicio, estarse, por ejemplo, en ellos es importantísimo estarse checando la glucosa para saber cómo está, ¿no? Antes decía don Héctor que había estas tiras y era de ve y compra tus tiras, que también eran carísimas esas tiras de orina, y ahorita es súper más accesible todo para poder estar checando la glucosa en sangre. O sea, es muy accesible. Es mucha gente dice, es que es tan carísima, no sé qué. Bueno, hay que verlo como una inversión para tu salud, no tanto como un gasto. Es una inversión para saber cómo estás. Y en base a eso ya podemos saber si te puedes dar un gustito o no, ¿verdad? Porque si andas con la glucosa muy alta, pues olvida. Por un momento no va a poder ser. Pero ya cuando estás como con un control y que tú te empiezas a conocer de, ah, no inventes, me como este pedacito de pastel y me sube muchísimo. Pero si me como esta galletita, no me sube tanto. Ah, bueno, entonces cuando esté bien voy a tratar de darme este lujo, ¿no? Es solo cuestión de estarse checando, de quererse y de conocerse, porque esto lo hace tan difícil. La diabetes es una condición que es como muy personalizada, ¿no? A cada persona le va diferente, ¿no? Así es. Claro, y que ahorita mencionabas esto del dulce, de repente mucho tiempo pues traíamos de todos que y obviamente sí tiene que ver el dulce, ¿no? Claro. Pero también otro tipo de alimentos te puede disparar, ¿no? Así es, sí, o sea, puede ser. Nada más como para que quede claro que lo que afecta o todo lo que ingerimos normalmente se convierte en azúcar o en glucosa, que es lo que lleva a las células. Pero normalmente de todo lo que consumimos, lo que son los hidratos de carbono. Bueno, ¿y qué son los hidratos de carbono? Pues los cereales, estamos hablando de cereales integrales, el pan. Los azúcares simples son los que tenemos que ir reduciendo, o sea, no estoy diciendo que él no va a poder comer a lo mejor pan, pues sí, a lo mejor sí puede comer pan, pero la cantidad hay que cuidarla. No es lo mismo que se coma una pieza de pan a que se coma a lo mejor una tortilla, no es la misma calidad de hidrato de carbono o de cereal. Hay que buscar los cereales, como le llamamos, sin grasas, sin azúcares añadidas. Sí hay que aprender a comer, ¿no? Y eso no nomás es para ellos que tienen esa condición, sino para todos nosotros, ¿no? Claro. Es solamente reducir lo que es industrializado, como decías tú, regresar a nuestros anteriores, como mamá, como abuelita cocinaba, porque antes, si te fijas, no había tanta prevalencia de diabetes. Últimamente, ahorita con todo lo de la industria, con todo lo que se maneja, las tiendas de comida rápida, es cuando empezamos con obesidad, sobrepeso, que también son detonantes de esto, que es diabetes. Exactamente. Don Héctor, ¿qué sería, o en este proceso, en estos años que lleva con esta condición, qué ha sido lo más difícil o lo que más le ha costado un poquito de trabajo en torno a la diabetes? Pues no, digamos, ¿No? Yo no he tenido ningún problema, digamos, de nada, digamos, porque para mí, digamos, no ha sido ningún trabajo. Al contrario, para mí fue un satisfactor, digamos, porque ahora puedo decir que puedo comer mejor. Puedo comer mejor, digamos, ya no en las mismas cantidades que anteriormente podía ingerir. Ahora, digamos, son cantidades, pues las que debo de comerme, ¿verdad? Me preguntaba el nutriólogo que si yo me llevaba mi programa, digamos, al 100%. Le digo, pues sería, si te digo que al 100%, digamos, sería mentirte. Pero entre un 85, un 90, 95% sí lo llevo. Vamos a una pausa, don Héctor. La verdad es que, pues, tenemos un testimonio que es un ejemplo a seguir, y ahorita al regreso nos sigue platicando más de cómo, sobre todo quienes nos están escuchando, pueden hacer estos cambios poco a poco y tener esta calidad de vida que usted tiene y que nos la está compartiendo esta tarde. ¿Me parece? Claro que sí. Vamos a la pausa.
Estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 33 minutos. Estamos conociendo la historia de don Héctor, que él mismo dijo que de un 100%, digamos que un 85-90% lleva el tratamiento como debe de ser. El plan de alimentación, plan. Más bien, ¿verdad? Digamos, porque el nutriólogo, digamos, le da a uno un plan que uno debe de seguir, uh-huh, de acuerdo al número de calorías y proteína que uno necesita, digamos, para poder estar en condiciones, uh-huh, ¿verdad? Entonces, a mí me dieron un programa, digamos, en el cual debo de tener 1,750 calorías, uh-huh, ¿verdad? Entonces, yo trato de apegarme lo más que puedo, digamos, para llevar, digamos, ese programa. Y que escuchamos 1,750 calorías y a veces decimos, qué complicado esto de las calorías, qué tengo que comer, cuántas calorías tiene el desayuno, pero se trata más que nada, y creo que ustedes tienen una manera de hacerlo, que dan el plan de alimentación de acuerdo a las actividades que tiene uno, y de ahí, ¿sí?, uno va aprendiendo a contar si son dos piezas de cereal, bueno, toda la lista que tiene el cereal, ¿no? Sí, claro, se maneja lo que son las raciones y las porciones, pues. Uh-huh. Les enseñamos a que ellos ahora sí que ellos aprendan, ajá, aprendan a saber qué pueden elegir, ¿no? Al principio a lo mejor se les puede dar como un tipo menú de decir, bueno, tiene tantas raciones de cereales, eso quiere decir, tiene 4 raciones de cereales al día, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en la mañana se va a comer 2. Entonces, él ya elige, en esta listita que nosotros les damos, ellos eligen de los cereales que ellos pueden consumir cualquiera, ¿no? Porque yo le puedo decir, en la mañana usted se va a comer una tortilla. Y a lo mejor él no tiene ganas de desayunar diario una tortilla. Entonces, él puede elegir otra ración, ¿no? La verdad es que no está nada complicado el plan que ustedes en esta asociación tienen. Y nada más es, obviamente, bueno, pues de tener paciencia, ¿no? Poca, no es nada nuevo. Y apegarse a este plan de alimentación. ¿Ejercicio también tiene que hacer, sí, don Héctor? Sí. ¿Qué hace de ejercicio? Normalmente, digamos, me voy a caminar porque pues ya no responde, digamos, la armadura, digamos, como para poder hacer el ejercicio como anteriormente. Uh-huh. Más o menos, digamos, camino un promedio de 2 horas y media, 2 horas 40, diario, de lunes a sábado, uh-huh, con excepción del domingo. Sí, no, el domingo nadie. Sí, el domingo, digamos, descansar. No. Pero no, normalmente, pero digamos, sí camina, es lo que hago. Bastantito, ¿no? Sí, normalmente, digamos, esto es lo que hago, digamos, y a veces, digamos, poquito de ejercicio con pesas, pero eso, uh-huh, ya es extra. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es ese porcentaje en el que está fallando? Se me hace que ya lo estábamos hablando en la pausa de las bebidas, y no nada más del refresco, sino de otro tipo de bebidas, que en sábado también se da mucho que los que nos están escuchando, bueno, pues de repente saquen la copita y estén ahí festejando o celebrando, simplemente para descansar de todas las actividades. Entonces yo les preguntaba si esto influye en las personas que tienen diabetes, el alcohol. Sí, bueno, yo te comentaba que el alcohol sí influye en las personas con diabetes. Por lo general, el alcohol tiende a que les baje la glucosa, ¿no? O sea, les, uh-huh, baja el azúcar. Uh-huh. No estoy diciendo, gente, vaya todo mundo y tómese una copa de alcohol para que le baje la glucosa. No es como medicina, sino el páncreas está haciendo la función de regular la glucosa, y como está empezando a haber un fallo en este órgano, pues puede bajar la glucosa de tal manera que venga una hipoglucemia, ¿no? Sobre todo también lo manejamos, o le decimos que tengan mucha atención los que tienen diabetes tipo 1, ¿no? ¿Qué sucede con las hipoglucemias? Bueno, pues ellos pueden convulsionar, pueden empezarse a sentir mal, dependiendo de cada persona. Ahora sí, uh-huh, que estos son síntomas muy variables. Empiezan con sudoración, empiezan a disvariar, algunas veces empiezan como que no pueden hablar bien. Parecía, no, pues está borracho. No, muchas veces no es eso, está en hipoglucemia, ¿no? Empiezan a desorientarse, o sea, o pueden llegar a caer en desmayarse, ¿no? Entonces, uh-huh, sí es como muy importante cuidar la cantidad de alcohol, de preferencia, pues, que no se ingiera, pues, pero la recomendación es una copa para las mujeres y 2 copas para los hombres, como medidas. Mediditas. Sí lo pueden hacer, pero sí, no de cada 8 días, ¿verdad? No pueden Digo, me da risa por lo que estábamos platicando fuera del aire, esto de las medidas, ¿no?
Claro. Y bromeábamos con don Héctor, ¿cuál es la medida? ¿No? Crea, no te voy a poner, no te voy a poner en apuros, Adriana. Entendemos perfecto. Una, las mujeres. Y dos, los hombres. Ok, perfecto. Y también tener cuidado con el otro tipo de bebidas azucaradas, ¿no? Claro. Que están tan de moda y que, bueno, desafortunadamente tienen una gran mercadotecnia. Claro. Todo el tiempo estos anuncios que tienen y que hacen que, bueno, pues a uno se les quede muy grabado y claro, van y no pasa nada. Y luego también ahorita está tan de moda que si ya le ponen otro tipo de... sustitutos. Exactamente, claro. Sustituto que finalmente, natural, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Sí, o sea, básicamente el que le hayan añadido este sustituto, lo único que hace es que la cantidad de azúcar que tiene esta bebida se reduce a la mitad, ¿no? Uh-huh. Es solamente eso, la mitad de lo que normalmente tiene otro refresco. Uh-huh. El normal lo ponemos con este sustituto nuevo que es de color verdecito, uh-huh. Entonces ya lo que hace es que reduces la cantidad de azúcar que estás ingiriendo en el refresco, pero sigue siendo la mitad, pues, sí. Exacto. Tiene, no es light. Uh-huh. Sí, entonces también hay que cuidar mucho eso, ¿no? De preferencia nosotros les decimos a ellos, si usted no puede dejar de tomar el refresco, bueno, ingiera los light, que no es lo más recomendable, pero bueno, por algo se empieza. Poco a poco, ¿no? Ir bajando. Así es, irle bajando y ir tratando de ver. O a veces lo disuelven o lo diluyen con agua. Con agua, ¿no? Que básicamente estaríamos tomando a lo mejor, engañando un poquito al cerebro y uh-huh. Tomas la mitad de lo que antes te tomas, ¿no? Porque lo estás diluyendo en agua. Uh-huh. Entonces... es como de estar agarrando, dar la opción de que ellos puedan ir eligiendo, ¿no? Uh-huh. Nosotros les damos las herramientas para que ellos elijan, los educamos para que ellos elijan, que tomen sus decisiones de manera informada. O sea, ellos ya saben cuáles son las consecuencias de que no se deben de cuidar, que si no se cuidan, ¿qué va a pasar? Si se claro. cuidan, ¿qué va a pasar? Exacto. Y ellos son los que deciden. Entonces, yo creo que eso es lo máximo, ¿no? Sí. La herramienta de que tú le das al otro, sabes que esto es lo que va a pasar, nosotros te decimos, tú decides qué es lo que quieres hacer. No, y sobre todo lo que usted decía, don Héctor, ¿no? El no generarles complicaciones a otras personas. Así es, ¿no? Digo, el entorno familiar, digamos, es importante, ¿verdad? Entonces, digamos, si yo no me quiero, pues los voy a perjudicar a todos. Y con esta condición, este padecimiento, bueno, sabemos que lo decíamos, todos tenemos algún familiar o alguien que presenta esta condición. Sí. Y entonces, bueno, a veces son ya personas, pues, de la tercera edad, y que con estas complicaciones de las que también hablábamos al principio, bueno, pues ya se desencadenan otras enfermedades y esto va causando a veces pues una situación muy complicada, ¿no? Con los sí. familiares, de que quién sí. lo va a llevar, quién lo va a cuidar, y que la dieta, y que por qué no le cuidaste, un poquito de lo que hablábamos la semana pasada con el síndrome del cuidador, ¿no? Y que ahí se van echando la bolita. Pero principalmente, bueno, pues es quien está presentando la condición que acepte que va a tener un cambio, que ya no va a ser igual que antes, pero eso no significa que no va a disfrutar de la misma manera, ¿no? Tanto en alimentación, como en actividades, como en hábitos. Yo creo que a veces, digamos, nosotros mismos ponemos trabas, ponemos problemas, digamos, para no cuidar o para llamar la atención, digamos, de los demás, uh-huh. ¿verdad? Y eso no se vale. No se vale porque si yo veo que los demás están ocupados, hablando, digamos, de la comida, uh-huh. y que no pueden preparar, digamos, lo que yo tengo que comer, pues yo no necesito de los demás para prepararme lo que yo me tengo que preparar para comer. Ya sé lo que tengo que comer y eso me lo puedo preparar yo y puedo a lo mejor, digamos, hacer un poquito más. Y si los demás quieren de lo que yo estoy comiendo, pues qué bueno. Y si no, pues ya me quedo para cenar. Claro. ¿Verdad? Entonces no tiene uno por qué estar uno atenido a los demás ni buscar un pretexto para no cuidarse, ¿verdad? Son pretextos, para mí, son pretextos y son cosas que uno, digamos, trata de justificar lo que no es justificable. Para no cuidarse. Porque no me exacto. quiero, ¿verdad? Como utilizar también el chantaje, ¿no? Que también así se es. De que, ay, es que yo, así pobrecito, es. Tengo esto, ¿no? Mira, un consuegro. Uh-huh. Digamos, le compran, digamos, a él, porque, pues el papá tenía ganas, digamos, de un sándwich. Uh-huh. Y si se puede comer él, digamos, una rebanada o dos rebanadas, pues es lo que él necesita, digamos, comerse. Uh-huh. Pero no se come todo el paquete, ¿verdad? Y el señor se come todo el paquete. ¿Eso le va a hacer provecho? No. ¿Le va a hacer bien? Pues no, lógico, claro que no, ¿verdad? Y también hablábamos de, si me alcanza a comentar la historia de su vecino.
de un joven, pues muy joven, ahora sí, ¿no? Veintitantos años, que tiene diabetes. Vive con diabetes. Vive con diabetes, ¿y qué fue lo que le pasó? Pues a él, digamos, por no cuidarse y porque no pasa nada, don Gaby, tomaba Coca-Cola, digamos, pero en cantidades bastantes, y comía, digamos, de todo, ¿verdad? Este, y pues ahora tiene aproximadamente unos 5 meses, 6 meses, digamos, este, que le amputaron una pierna, ¿verdad? Y todo eso por el que no pasa nada. Ahorita, digamos, lo ven que está amputado y a veces está, digamos, ahí en el parquecito que está enfrente de la casa de ustedes, digamos, y ahí está, digamos, a las escondidas tomando su Coca-Cola. O sea, entonces, no es quererse, ¿verdad? Claro. No es quererse. Vamos a la pausa, es la última, y al regreso también les vamos a decir, para todas aquellas personas que estén preocupados por su salud, que quieran cuidar de ustedes, bueno, pues están a través de la Asociación Mexicana de Diabetes aquí en Jalisco haciendo una campaña de prevención en diversas plazas comerciales, y ahorita les decimos dónde exactamente. Vamos a la pausa. Estamos de regreso, son las 2:48 p.m. y seguimos con el testimonio de don Héctor. Antes de pasar a, pues, a los datos concretos, ¿no?, sobre cómo podemos cuidar de nosotros a través de esta Asociación Mexicana de Diabetes aquí en Jalisco, don Héctor nos quería platicar una experiencia. Ahorita, digamos, este, comentaba Adriana, digamos, en cuanto al alcohol, a lo que uno puede beber, digamos, como hombre, y lo que pueden beber las mujeres. Yo les voy a comentar ahorita, digamos, algo que a mí me pasó ahora en junio. Este, tenemos una reunión familiar y yo no tenía ganas de beber. Y entonces, digamos, llega una persona, uno de nuestros invitados, y me dice que si no lo acompañaba a tomarme un tequila. Y le dice, ¿sabes qué? No tengo ganas. Pero fue mucha la insistencia, digamos, y por no quedar mal, digamos, me tomé una sola copa de tequila, sin refresco ni nada, digamos, este, porque... Ahorita. Sí. Y yo creo que no pasaron escasos, este, una hora, hora y media, y yo, digamos, no sabía lo que andaba haciendo. Con una. Con una copa nada más. Entonces eso, digamos, me dio una hipoglucemia. No traía glucómetro, pero por la experiencia, digamos, que tiene uno ya de los años, ¿verdad? Dije, bueno, lo que me pasó, digamos, es que tuve una hipoglucemia. Entonces traté de comer algo, digamos, para más o menos, este, regularizarme, ¿verdad? Y ya después en la noche yo hablé con mis hijas. Y les dije que ya no. Sí. Y es algo difícil, digo, la verdad es que, pues lo platicábamos, ¿no? Sí. Digo, en todas las familias, lo que se tiene que hacer es que tomen conciencia ustedes y tener esta comunicación. Sí. Y obviamente el apoyo de sus hijas, ¿no? Y de la gente que está con usted. Y que bueno, también se trata de disfrutar, de verle el placer a lo sano, ¿no? Y que también usted, me queda claro que sí lo ha encontrado. Claro, claro, ¿no? Que sí, digamos, pero ya, digamos, con esa experiencia, digamos, ¿para qué? No hay necesidad. La verdad es que yo sí lo quiero felicitar aquí al aire, don Héctor, porque créame que no es, es un ejemplo para muchos que lo están escuchando y que también lo están viendo a través de internet, porque, pues, de repente no nos cuidamos. Ahí está el caso de su vecino. O personas también de su edad que de repente también, bueno, pues, creen que no va a pasar nada y, bueno, una copita. O que lo dicen, no, pues ya son mis últimos años, no de algo pasa me nada. Voy a morir, exactamente, ¿no? Y pues no, hay que disfrutarlos y hay que aprender de ustedes. Yo creo que, digamos, este, uno no vive del alcohol, ¿verdad? Porque si fuera uno, viviera uno del alcohol, viviera uno como los parias. Pero no, ¿verdad? Digamos, este, si anteriormente me pude tomar uno, me pude tomar dos, pero fue ayer, ahora ya no. Ahora buscamos otro. Así es. ¿No? Hay diferentes maneras que puede uno estar uno a gusto. Que se puede divertir, eso, ¿verdad? Sí. Eso sí. Muchas maneras que hay. Sí. No necesita andar uno alcoholizado, ni haciendo ridículos, ¿verdad? Sí, porque luego también uno cae en esa,
en esa parte de que, pues, del ridículo, de que lo están señalando y de que, pues, nada más está como, como el payaso de la sí, familia. Es que ¿no? sale el otro yo, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Sí, ¿verdad? Ya va una experiencia, digamos, este, y ya con experiencia basta. No hay necesidad, digamos, de llegar a otro extremo. Uh-huh. Pudo tomar, pues, lo necesario para aprender sí. esa experiencia. Sí, ¿no? Ahora, digamos, hemos tenido más reuniones, digamos, este, familiares, y a veces, ándale, que ¿no? No. El más último vale, me ¿no? lo tomé, digamos, en junio, ya no. La verdad es que sí, sí, este, ¿cómo aprendemos, no? Claro. ¿Cómo podemos aprender, Adriana, de don Héctor? Y de que ustedes llevan muchos años como asociación educando a, pues, a todos, tengamos o no tengamos esta condición. Claro. Y a través también, bueno, lo escuchábamos en el otro programa, de las clases que también nos enseñan a cómo cocinar. Claro. Saludable, hablábamos también en la pausa de Ruth León, que le mandamos un saludo y que pues es colaboradora de algunos programas aquí en Radio Mujer, y que hemos aprendido, ¿no? El conocer los alimentos. A veces decimos, ay, las verduras, ¿no? Y nos cuesta trabajo y queremos como más lo grasoso y todo, pero es como equilibrar, ¿no? Si yo me voy a comer estos taquitos, bueno, pues en la noche o ahí mismo le pongo un poquito más de verdura y todo, ¿no? Así es como de optar por lo saludable, ¿no? Este, que a lo mejor lo que es, como dicen, lo más grasosito, es más delicioso, pues, pero hay que tratar de irlo reduciendo o de ir compensando, ¿no? De ir nosotros tomando el control de nuestra vida y de lo que ingerimos, de lo que queremos y sobre todo de querernos, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí es básico esto que menciona don Héctor. Por ejemplo, es súper importante que él vivió esa experiencia, no le quedaron ganas, y también el de que la familia completa esté como en ese compromiso, ¿no? De respetar a la persona que vive con esta condición, uh-huh. o la persona que está decidiendo, a lo mejor no tiene diabetes, pero está decidiendo en optar por lo saludable, que claro. le permitan que ellos tomen sus propias decisiones, ¿no? Acabas de mencionar esto del respeto, y perdón que te interrumpa, sí. ¿no? Porque de repente quienes no lo tienen es como, no pasa nada. Ándale, ¿qué tiene? Ándale, una copita o un vasito o este dulcecito, no pasa nada. Entonces, es pasa, como de respetar ¿no? mucho la decisión de las personas. Por ejemplo, cuando tenemos al joven, al adolescente con el que lo diagnostican, pues es como que vamos todos a terapia, ¿no? O vamos todos a con la condición, pues que no nomás es de mi niño, sí, o mi hijo, uh-huh. o mi hermano, o mi primo tiene diabetes. Hay veces que hasta el abuelo, el papá, todos se comprometen. ¿Por qué? Porque es un entorno. Y si es difícil, imagínate un niño, así como don Héctor, en las reuniones, pues un niño que tiene fiestas infantiles y que no sea una tortura. Ay. Tampoco el que vaya allá, pero el tratar de vivir lo más saludable, el tratar de que la otra persona entienda la condición y respete la condición, ¿no? Uh-huh. Por lo general siempre les decimos, cuando son fiestas infantiles, tú deja que el niño coma dulce, obviamente se aplica su insulina y todo, pero pues andan jugando los niños, entonces no hay ningún problema con eso. Aquí pero. Pues sí está como de alarmarse, porque me decías en el corte que hay niños, no es la diabetes infantil o juvenil, como le llaman, sino que ya están presentando la diabetes tipo 2, ¿no? Así es. En niños, y entonces esto nos está hablando de que, pues de que se está reduciendo, ¿no? Esta condición. Y con ello, bueno, pues imagínate los niños, si no los cuidan desde ahorita, pues a qué calidad de adultos vamos a tener, ¿no? Y cuánto tiempo van a vivir. Claro, ¿no? Sí, la condición, de hecho, es alarmante esta situación, porque la diabetes está clasificada como diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es la que antes le llamaban la diabetes infantil o juvenil, ¿no? Y la diabetes tipo 2, la que le llamaban antes, la de diabetes en el adulto, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahorita ya hay cada vez más casos de niños por este sobrepeso, obesidad, tantos años que desde chiquitos los alimentan con comida que no debe de ser, alimentos uh-huh. rápidos, los dulces, lo que sea, llegan a presentar ya, su páncreas se cansó, se uh-huh. gastó la reserva de insulina, ¿no? Entonces, es importante cuestionarnos si estos niños ya tienen esta enfermedad y a la larga genera complicaciones o la crónico degenerativa como uh-huh. es la enfermedad, imagínense nada más qué adultos vamos a tener, ¿no? Claro, sí es muy difícil el empezar a tomar conciencia de nuestros niños. Obviamente antes nos daban la idea de, ay, está gordito, está sano. Sí, ¿verdad? Sí, no, hay que tratar de
de ver a nuestros niños con amor, claro que sí, pero también con mucha realidad, ¿no? Uh-huh. Si estamos viendo que nuestro niño está pasadito de peso, meterlo a actividades, uh-huh. o que se ponga, no sé, salir, no sé, yo sé que es difícil, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen la inseguridad y esas cosas. No, pero mira, cosas, cuando se quieren hacer las cosas, se buscan los medios, las alternativas, y sí se pueden lograr. Ahí está el ejemplo de Don Héctor, así, ¿no? Así es, claro. ¿Dónde van a estar? En varias vamos plazas. A estar en ahorita sí. están ahorita estamos este fin de semana. Así, sábado y domingo. Ajá. Vamos a estar en centros comerciales, sí puedo decir sí. los lugares. Uh-huh. Estamos en lo que es Centro Sur, allá uh-huh. por Periférico Sur, estamos en Forum Tlaquepaque, sí. estamos en Galerías, uh-huh. estamos en Plaza del Sol y estamos en Gran Terraza Oblatos. Bien. Sí, no se me olvida ninguno, creo que ¿cómo los identificamos? Cinco. Bueno, andamos con playeras azul, uh-huh. Dice yo no me salto el desayuno, que va siendo nuestro lema de este año del, uh-huh. de la federación, nos mandó esta, que es la condición de vivir con una buena condición de vida y sobre todo no saltarnos el desayuno, que es muy importante porque eso dicen que es predisposición a poder generar diabetes también, el saltarse uh-huh. el desayuno. Estamos con unas playeras como azul, que es el color, como el, ¿no? de tu playerita, justo así de este, así este es azul. Azul. Y bueno, andamos qué más, pues están lo que es nuestra mesa con para ajá, hacer las detecciones, una manta, una manta que dice que somos de la Asociación Mexicana de Diabetes. ¿Y qué ahí qué les están haciendo? Les estamos haciendo la detección de la glucosa, le tomamos la glucosa uh-huh. en su dedito y bueno, ya les decimos cuánto es lo que trae de azúcar en la no sangre. No duele, no pasa nada. No pasa nada. Es muy rápido. Rapidísimo. ¿Cuál tiene que ser la cantidad, más o menos, el nivel que tiene que el tener? Nivel. En ayuno es de 70 a 100, eso es lo que se recomienda. Uh-huh. Cuando ya se ingieren alimentos, les llamamos nosotros una glucosa posprandial, que es 2 horas después de ingerir alimentos, se le puede tomar la glucosa y tiene uh-huh. que estar por debajo de 140. Si 140 está miligramos. Arriba de 140. Estamos diciendo que ya tiene una intolerancia a la glucosa. Bien, pues ahí van a estar algún teléfono. El de la asociación. Ajá. Es el 3563-6182. Estamos ubicados en la colonia del Fresno, Olivo 1439. Entonces estamos de lunes a viernes para ajá. servirles. En Facebook también los pueden agregar. Así y ahí, es. Bueno, ahí están detallando todas las plazas este fin de semana, el próximo fin. Todo el evento que van a tener, que ya no alcanzamos a mencionarlo. El 15 pero de es noviembre. El 15 de noviembre, Hospicio sábado Cabañas. 15 en el Hospicio Cabañas. Y por favor, métanse al Facebook. Nos tenemos que despedir. El Twitter también. Facebook, Twitter, la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco. Así es. Gracias, muchas gracias, Adriana. No, de nada, a ustedes. Gracias, don Héctor. ¿De qué? Muchas gracias por su historia. muchas gracias. Gracias, Arturo. Gracias, Chuy. Soy Rosy Muñoz. El sábado que entra en punto de las 2 de la tarde.